Hola, hola. Bueno, ya resolví el caso de la diadema escarlata. Esto fue más o menos lo que me quedó, pues, para en la investigación. Pues todo el material, todo excelente, incluso tiene, hay puntos en que te llama el comisario, pues, el comisario de la investigación, al que tú supuestamente estás apoyando como detective, para darte pistas o para decirte atrape a fulanito o qué sé yo. Bueno, no les quiero contar mucho porque pues estaría dando la solución o muchas pistas. Pero la verdad que sí vale totalmente la pena comprarlo. Este es el caso, el que tengo acá, de Hidden Games. Es un caso que se resuelve en un par de horas. Hay muchísimo material adicional cuando vas consiguiendo pistas o te envían al correo electrónico. Está excelente, incluso para personas con discapacidad que pues no tengan audición. Hay una parte en donde está la descripción de lo que tienen que ir haciendo, todo por escrito, entonces pues también excelente. Yo lo resolví yo sola, pero pues yo creo que es más cool, más guay resolverlo pues en grupo, qué sé yo, y pasar pues un par de horas súper divertidas. No sé, cuando vas de camping en la casa un domingo que no tengas nada que hacer, whatever. Bueno, se lo recomiendo muchísimo y ya me voy a comprar el caso siguiente. Pues yo empecé por el caso 2. Hay un caso 1 que no sé si comprarlo porque quizás es más sencillo de resolver que este caso 2 y pues no me llama mucho la atención. Pero hay el caso 3, entonces pues voy a ver si compro ese. Pues ya les estaré contando. Chao, besos.